Queridos amigos y amigas, les saludo con el gusto de siempre. Buenos días a todos ustedes en esta mañanita alegre. Les saludo con muchísimo gusto a todos mis amigos que nos sintonizan cotidianamente a través de esta estación AWX 1420. A propósito, hoy es día 14, martes 14 del mes de julio. Y bueno, pues tenemos lo mejor de la información para usted en este día. Desde luego, siempre con. Eh, información sobresaliente, desde luego para mis amigos que nos escuchan, nos hacen el favor de escucharnos cotidianamente, precisamente a través de la señal de esta emisora y por supuesto a través de su programa, eh, Gustavo, programa Mesa Informativa, hoy precisamente en este día. Y bueno, le comparto que la temperatura ambiente allá eh, prácticamente en Baja California tiene eh, una serie de eh, diferencias importantes. Eh, sí, le puedo decir a usted que básicamente para nuestros hermanos y amigos que nos están eh, escuchando allá, eh, fundamentalmente en Rosarito, en, en la ciudad de San Diego, compartimos el mismo clima prácticamente que la ciudad de Tijuana. Así es de que en este momento ya llegamos a los 21 grados centígrados. Temperatura ambiente muy agradable, yo diría agradabilísima en esta región fronteriza y llegaremos cerca de los... Eh, bueno, aquí me marca los eh, 28 grados centígrados, temperatura ambiente para este día. Por lo pronto 21 en este momento, 70.8 Fahrenheit y tendremos una elevación de la temperatura, eh, posiblemente para mis amigos en la zona este de hasta 30 grados centígrados tendremos eh, 85 Fahrenheit así es de que bueno tenga usted en cuenta esta temperatura ambiente sobre todo ahora que tenemos eh, bueno pues esta condición de elevación en las temperaturas como siempre les saludo con mucho gusto a todos mis amigos que nos escuchan en este momento y bueno, le tengo también un resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas en la región, en la República Mexicana y en el mundo. Acompáñenos, la información como siempre la tenemos para usted. Bueno, y decimos que esta mañana el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, advirtió que es probable, es probable que el COVID-19 pueda incorporarse a un nuevo ciclo de transmisión. Entre el mes de octubre y marzo del 2021, coincidiendo con la influenza y esa amenaza que ya habríamos tenido en las eh, regiones mexicanas, que es el H1N1. Las últimas 24 horas, México registró descenso en el número de personas contagiadas por COVID-19, por lo que se ubica hoy en el lugar número 15 de los municipios más afectados por esta pandemia, informó el secretario de Salud en Baja California, Alonso Pérez Rico. Durante el fin de semana fueron detectados paquetes con droga en el Aeropuerto Internacional de Tijuana. En esta ocasión fueron ubicados entre los servicios de paquetería de las empresas eh, Estafeta, e igualmente FedEx, que continúa con esta misma tendencia. Además, en la aduana se decomisaron más de 47 mil dólares no declarados, informó Isaías Bertín, secretario técnico de la Mesa de Seguridad en Baja California. Ayer por la mañana, el gobernador Jaime Bonilla compartió una serie de fotografías familiares y de su niñez. Dijo, por eso me llaman Jaime, por la cercanía que tengo con los niños y por identificar sus necesidades en la entrega de despensas. Le mandan mensajes y, sobre todo, de agradecimiento por esta noble labor de llevarles el alimento. El presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, dijo no respaldar las manifestaciones de protesta que se han dado a la caseta de cobro de playas de Tijuana pues han sido encabezadas por personas que no son de Tijuana ni tampoco de Rosarito, advirtió. El secretario para el manejo, saneamiento y protección del agua del Estado, Luis Salomón Faz, aseguró que la limpieza del río Tijuana se cumplirá de acuerdo al plazo de sesenta días otorgado por el Gobierno de Jaime Bonilla Valdés. Que por cierto ayer el gobernador le dijo pues ya vas una semana es decir tienen que ser menos días el gobierno de Baja California que encabeza Jaime Bonilla Valdez, resolverá de vez no por todas el problema internacional de la contaminación de playas de Tijuana y de paso dejará con esto de contaminarse la playa de Imperial Beach donde la basura y la descarga de aguas negras provocaba un daño ecológico importante y por lo cual tenemos un señalamiento de carácter internacional aproximadamente un millar de restaurantes en la entidad incluso algunos de gran tradición y antigüedad decidieron no reabrir sus puertas debido a la gran afectación económica sufrida por la parálisis derivada de la pandemia, confirmó Miguel Ángel Badiola Montaño, dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados La Caneriac. Las personas del mismo sexo podrían contraer matrimonio libremente en Baja California con el propósito de avanzar en la igualdad y la no discriminación en esta entidad federativa, informó la diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez. Por cierto, que ayer un grupo de ciudadanos que están en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo entregaron 26.883 firmas. En las que se rechaza la modificación al artículo séptimo de la Constitución de Baja California. Preocupados por la salud de sus hijos, se encuentran alrededor de 200 padres de familia, incluidos niños, están diagnosticados con cáncer que aseguran en el Instituto Mexicano del Seguro Social, no tienen medicamento suficiente para continuar con el tratamiento. Necesario facilitar equipos, infraestructura, conectividad para continuar las clases a distancia, coincidieron Edna Pérez y Gustavo Fernández de León, presidente del Comité de Vinculación Educativa del Consejo de Desarrollo de Tijuana, en un foro educativo sobre la nueva normalidad. El supervisor de la Policía Municipal de Tecate, Giovanni, fue detenido, no damos nombres completos por razones obvias, fue detenido como parte del operativo que se montó ayer para la detección de un presunto narco identificado como El Moreno, quien al parecer es eh, pariente del uniformado. Y finalmente le comento a usted que el registro de COVID-19 en México reportó 4,800 nuevas eh, confirmaciones, con lo que el total acumulado de los casos llegó al 304,000 435 eh, pacientes enfermos, confirmaciones, con lo que el total, bueno, pues se eh, establece en este sentido que tengamos mucha precaución porque un rebrote está a la vuelta de la esquina. Bueno, como siempre, mandamos felicitaciones a todos los cumpleañeros de ambas californias y a todos los que festejan su romástico, todos los que hoy, precisamente, están de manteles largos, medianos, largos, cortos. Les mandamos un saludo, sobre todo a Camilo, Francisco, Solano, Ciro, Félix, a todos ustedes, amigos, muchísimas felicidades hoy, precisamente, en su día. Eh, igualmente, bueno, pues eh, saludamos a Camilo, es un nombre antiquísimo. Viene de los principales eh, nombres eh, al inicio de Roma, incluso, cuando estaba organizada la sociedad en torno a la familia y en esta tenía una gran importancia las ceremonias religiosas. El padre de familia era Flamendialis, que quizás se podría traducir como el responsable del fuego sagrado. Y su ayudante era el que antiguamente llamaban Cam Casimilus y luego fue llamado Camilus. Cuando el Estado asumió el culto a los Camilus, adquirieron una especial relevancia. Se erigía entre el ministerio a los adolescentes más bellos, de manera que Camilus acabó siendo nombre de joven bello, de una jovencita bella para Camila también. Bueno, le deseamos lo mejor de lo mejor a ustedes. Muchas felicidades, Camila y Camilo. Bueno, son las siete de la mañana con once minutos y yo con mucho gusto le presento a usted el paso de la humanidad a través de la historia, decirle que el Día Mundial de los Chimpancés es un tributo a esta especie de primates en estado silvestre y en cautiverio, la cual se encuentra en peligro de extinción, así como necesidad de unir esfuerzos por su protección y su conservación. El catorce de julio del dos se dio inicio a la celebración de esta fecha, para alertar al mundo sobre las amenazas que enfrenta esta especie entre las que destacan la pérdida de su hábitat natural así que bueno pues eh, ya lo sabe usted hoy es un día en el cual nos encontramos como eh, naturistas vamos en pleno apego eh, directamente a el hecho de conservación de las especies, no solamente las especies de eh, estos primates que están en peligro de extinción, sino también, digámoslo de esta manera, para eh, todos aquellos que hoy representan eh, básicamente, eh, eh, digamos, la flora y la fauna en nuestro territorio. Es eh, importante decirlo abiertamente, hemos tenido la necesidad eh, urgente, ingente, de bueno, pues eh, practicar esta serie de principios fundamentales en torno a la protección de nuestra flora, nuestra fauna también. El presidente México hace unos instantes habló, dio muy buenas noticias, porque ya fue creado el primer prototipo de respirador en nuestro país. Es increíble, la verdad, yo lo subrayo porque de alguna manera podemos decir que cada vez que tenemos graves y grandes retos. Hay graves y grandes responsabilidades, pero también enormes respuestas. Así es el ser humano. Cada vez que tiene enormes retos, puede optar por dos eh, caminos. Uno, quedarse lamentando su situación. Y dos, levantarse y tratar por todos los medios de conquistar aquello que hoy le hace daño, le perjudica, que le preocupa. Así es nuestro país. Tienen nombres náhuatl. Y se refiere eh, particularmente al dios del viento. Igualmente, dentro de este eh, resumen general que presentó el doctor Hugo López Gatel, se habló sobre los casos que se van aumentando en nuestro territorio nacional, y de igual manera habló de los casos que, bueno, pues se eh, van saliendo del hospital, van resolviendo este gran problema. por un lado tenemos casos en aumento y por otro lado tenemos personas que logran vencer el COVID, pero también tenemos personas que han fallecido a consecuencia de este grave mal y nuestro país en el mundo ocupa un lugar también importante y preponderante en los números que son fríos, por cierto, pero que hablan de esta grave enfermedad en la cual debemos eh, cuidarnos asiduamente, porque bueno, ya se indica, eh, por ejemplo, en los Estados Unidos, que comenzaron a reabrir desesperados ante el tema económico, que van a tener que regresar otra vez. Parques y sitios de concentración, nuevamente de regreso, porque, bueno, pues han tenido este rebrote. Usted ha escuchado, vas para atrás eh, en este retroceso. La, la palabra vas para atrás es una mala traducción de back. They coming back. Ellos regresan otra vez a la situación de tratar de vencer el COVID eh, a través precisamente de volver a casa. ¿Por qué? Porque la situación les ha pegado durísimo y bueno, eh, este contagio sigue siendo uno de los principales problemas en los Estados Unidos e igualmente en la franja fronteriza por la presencia de ciudadanos estadounidenses. Ese es el gran tema. Necesitamos cuidar que nuestro país, que nuestra Baja California, Tijuana, Rosarito, Ensenada, Mexicali, Tecate no regresen, San Felipe, por supuesto, el sur profundo, no regresemos otra vez a quedarnos en casa a raíz de un rebrote. Y la información es sobresaliente porque esta mañana López Gatel mencionó que es muy probable de acuerdo con lo que dicen los especialistas en el mundo que esta epidemia se junte con los casos de influenza y de H1N1 que se dan prácticamente a finales de el año desde el mes de octubre hasta el mes de marzo del próximo por lo tanto con mayor razón a prevenirnos el presidente de México se le preguntó respecto a las eh, amenazas a compañeros de medios de comunicación a través de redes sociales, grupos de blogueros, en fin, que se lanzan a la cacería de periodistas. En ese sentido, dijo, es importante la presentación de las denuncias ante las instancias como el Ministerio Público, pero, por otro lado, también es un llamado a la ciudadanía a reflexionar respecto a cómo estamos utilizando estas redes eh, de carácter social. Esto dijo esta mañana, escuche usted. Al Ministerio Público. Y se puede presentar una denuncia. Esto se ha venido haciendo en algunos países, de manera especial en España, donde eh, actos eh, de provocación de amenaza, eh, se manifiestan públicamente en las redes. Hace poco pusieron de blanco a unos dirigentes de un partido liberal, progresista, los pusieron de blanco y les tiraron. O sea, a sus imágenes. Se presentó una denuncia y se castigó a los responsables. Inclusive toda la comunidad política de España expresó su repudio a este eh, hecho. Reprobable. Entonces, sí es posible, de acuerdo a la ley. Lo segundo es eh, la obligación que tenemos eh, para dar protección a periodistas y a cualquier dirigente social amenazado. Existe un protocolo, protocolo eh, sobre de este asunto. En el caso de Hans Salazar se ofrece este protocolo. Y lo tercero, que es por lo que yo más me inclino, es buscar la conciliación. No llevar las diferencias que son consustanciales a la democracia, a niveles de agresión, de amenaza, de odio, de violencia. Yo creo que eso es lo que todos debemos procurar, el que no haya violencia. Que haya respeto. Ya lo he dicho muchas veces, eh, tenemos que tener diferencias, no podemos pensar todos de la misma manera. En una democracia hay pluralidad, se tiene que garantizar el derecho a disentir, el derecho a la libre manifestación de las ideas. Solo en las dictaduras... Eh, hay eh, silencio, eh, no se puede protestar, hay represalias, hay censura, eh, hay represión, pero eso es en las dictaduras, en las democracias, es la libertad lo que prevalece. Entonces busquemos que no haya violencia, que no haya odios eh, y que también se reflexione que los ciudadanos mexicanos, mujeres, hombres, libres, muy conscientes, no ven bien esos desplantes. De prepotencia. No le, ayu no le ayudan a México y no le ayudan a nadie. Totalmente de acuerdo y fundamentalmente quienes hemos sufrido, que seguramente usted habrá observado en medios de comunicación este tipo de bajezas en cuanto a eh, agredir y esconder la mano, porque ni siquiera en algunos momentos determinados aparecen los autores. Y en otras ocasiones, eh, sí, cuando se da la oportunidad entonces de la presentación de una denuncia, eh, hablamos de una bajeza humana en términos de cómo nos eh, compartimos como sociedad, eh, cómo salimos adelante de todos nuestros eh, temas de carácter social. Y bueno, pues básicamente decirle a usted que el presidente de México no había tocado este tema tan a profundidad. A raíz, precisamente, lo hizo. A raíz de la eh, pregunta directa que hace un compañero comunicador y que eh, bueno pretende sensibilizar a la Presidencia de México, el presidente específicamente, respecto a una serie de ataques contra un comunicador. Así, bueno, las cosas en este momento son las siete de la mañana con veintidós minutos. Me permite una pausa. Está usted en mesa informativa, su servidor Odilón García. Regresamos con más. De un ser querido. Tienes derecho a saber dónde están los hospitales en los que puedes atenderte y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal suficiente. Tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades, empresas o medios de comunicación. Y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento. Y si eres autoridad o tienes información pública, tu respuesta oportuna puede salvar vidas. Para proteger tu vida, tienes que preguntar. Acércate al INAI. Bueno, ya regresamos rápidamente con usted. Son las 7 de la mañana con 23 minutos, 7 con 23. Para mis amigos que están escuchándonos en este momento a través de Spricket, eh, tengo una transmisión hasta cierto punto dificultosa porque no me sirve el speaker de mi teléfono, pero eso soy yo, eh. eso ya no, es, ya no es la cabina de audio, al contrario, la cabina perfectamente, un 10 redondo por allá. Eh, te agradezco muchísimo, Chuy López por la transmisión, digo, la transmisión en radio perfectamente, solamente la transmisión a través de eh, el Spriket, a través de las redes, eh, en los comerciales le lo va usted a usted escuchar un poquito bajo, pero ese ese soy yo, como le digo, no ese no es no es un detalle técnico de la estación, sino es precisamente aquí mis instrumentos, mis aparatos personales de de vuelo en la noticia, básicamente bueno, yo continúo con información, decirle, subrayarle por favor, que lópez Gatel esta mañana habría comentado que se podría incorporar, como ya le dije, el tema de, el, eh, de la influencia en este ciclo de transmisiones que amenaza la salud por supuesto de la sociedad. con más precaución debemos tratarnos y cuidarnos. es importante. al inicio de la contingencia sanitaria, era entre 26 y 30 por eh, ciento Vamos, el contagio ha disminuido, llegará un momento en que sea eh, prácticamente a cero, eh, así podremos cambiar de semáforo, por lo pronto en Baja California seguimos en el semáforo rojo, por las razones que usted ya conoce, el número de casos importantes en Mexicali, por ejemplo, en Ensenada, que han ido paulatinamente saliendo eh, pues de esta condición, sin embargo sigue, sigue siendo un problema respecto a la velocidad de crecimiento del coronavirus. El subsecretario dijo que algunas personas se han inquietado porque decimos que la epidemia se ha hecho más lenta, está en una fase de control cuando vemos que hay más casos día con día. Y mencionó: no debe sorprender, no debe sorprender esta eh, aparente eh, cifra contrastante, ex la existencia de estas dos ideas. Ambas son correctas, las dos tienen evidencia documental muy clara. Y desde luego que existen más casos cada día porque estamos en una fase de crecimiento de la epidemia, sin embargo crece más lentamente en cuanto a la ocupación hospitalaria. Resultó que han hecho un esfuerzo muy grande por suplir las deficiencias de un sistema de salud que desde hace 30 o 40 años no creció a la velocidad que requería la población. Ese es nuestro problema. Indicó finalmente que 45% de las camas hospitales de COVID-19 están ocupadas. Y en este momento la mayor proporción la tiene Nuevo León, que desplazó eh, prácticamente a Tabasco. Esos son los datos que tenemos hoy precisamente a nivel país. En las últimas 24 horas, Mexicali registró descensos en el número de personas contagiadas por COVID-19, por lo que se ubica en el lugar número 15 de los municipios más afectados por esta pandemia en el país, dijo el secretario de Salud en Baja California. Alonso Pérez Rico fue expuesto lo anterior por el funcionario estatal en el reporte matutino de el gobernador eh, Jaime Bonilla Valdés donde destacó que Mexicali bajó del lugar número 14 al 15 con 383 casos mientras que Ensenada se mantiene en el lugar número 46 y Tijuana en el lugar número 92, pues ambos municipios registraron descensos y en sus pacientes activos igualmente. Subrayo, Tijuana en el número 92 de todos los municipios de la República Mexicana. Es un buen dato, pero no es para echar las campanas al vuelo, porque hoy usted observa y sale a la calle y ve que ya medio mundo, ya todo mundo se dio de alta, ya no pasa nada. Claro que pasa, por supuesto. Solo que Tijuana ha tenido un estricto control, a pesar de lo que usted ve, digo. Hay que tomar en cuenta la, el número de, de población que somos en la ciudad de Tijuana. Somos muchos. Somos muchísimos. Y por lo tanto, cualquier tipo de control es importante. Es importante eh, mencionarlo. Eh, tenemos esta condición entonces de disminución. Sin embargo, sin echar las campanas al vuelo, si usted es persona vulnerable, manténgase con extrema precaución. Porque de llegar al hospital, un hospital saturado, puede llegar a tener problemas en la atención. Ese es el punto. Eh, finalmente, lo que se busca es que tengamos eh, una atención pronta y que logremos vencer esta enfermedad, obviamente con anticuerpos, en la espera de la famosa vacuna. No creo mucho yo en lo personal de las vacunas, pero en esta ocasión, pues vamos a investigar a profundidad cuáles son. En las repercusiones que claro alguien que haga una vacuna no le va a decir oye pero también provoca efectos terciarios eh, o en la genética claro que no si aquí está sirve punto úsela y se acabó bueno ok entonces eh, decirle a usted que continuando con la información en este sentido precisa las últimas horas han registrado 671 casos nuevos por eso le decía a usted no baje la guardia aunque la estadística dice que Tijuana está ya en el lugar número 92, sí, pero otros 671 casos en las últimas horas se registran en el estado de Baja California. Se mantiene en nuestro estado en el octavo lugar a nivel nacional con 10.887 casos. Estaríamos en un mejor lugar si Ensenada y Mexicali no estuvieran aumentando casos, ¿verdad? No estuvieran... Eh, realizando en este sentido, eh, o ofreciendo una, una estadística de más personas contagiadas. Ese es el problema. Así que bueno, Baja California se mantiene en octavo lugar a nivel nacional, con 10.887 casos activos acumulados. Y decirle a usted que la pandemia que inició, desde que inició la pandemia, nosotros estábamos allá por el lugar número 3, tercer lugar. Y bueno, hemos ido eh, alejándonos paulatinamente debido a las medidas que usted ha tomado. De los 10.887 casos positivos que se han registrado desde marzo a la fecha, 5.906 se presentaron en Mexicali, 3.170 en Tijuana, 1.067 en Ensenada, 255 en Tecate, 219 en San Quintín y Vicente Guerrero, 147 en San Felipe, 123 en Rosarito. Eh, y conste que Rosarito ha tenido muy buenos números, pero eh, vea usted: 123 casos, no, no están no está ceros, por supuesto. De los pacientes recuperados, también hablamos de una aceleración en torno a ello. Cada vez se recuperan más pacientes infectados, pero esto no quiere decir que pudiera llegar a ser la tónica. Es eh, importante. Eh, mencionarlo de esta manera. Si usted va a los gimnasios, que por cierto, ¿se acuerda usted que nosotros aquí tratamos el tema? Ellos reabrieron ya hace aproximadamente unos 10 días. La asistencia eh, de las personas eh, es por agenda. Son pocos. Eh, ahí hay respiración, claro, pues de eso se trata. Pero yo creo que es una actividad esencial. Hacer ejercicio es esencial. Es trascendente, es importante. Bueno, claro, se están sosteniendo también los empleos, pero la sociedad eh, está teniendo nuevamente esta capacidad de poder acudir a eh, sus sitios de mantenimiento de su salud. Así les llamaré ahora, en lugar de simple gimnasio por eh, verse bien. Durante el fin de semana fueron detectados paquetes con droga en el Aeropuerto Internacional de Tijuana. Esta ocasión fueron ubicados entre los servicios de paquetería de las empresas Estafeta y Fedex. Además de la aduana, se decomisaron más de 47 mil dólares no declarados y que se pretendían ingresar a territorio nacional mexicano. 47 mil dólares. Isaías Bertín, el secretario técnico de la Mesa de Seguridad en Baja California, comentó que en el primer caso ocurrido el viernes fueron encontrados 14 frascos de canabinol entre los paquetes que recibe Estafeta. El origen no se dio a conocer. En un segundo caso, ayer este, no prácticamente fue el domingo, eh, el lunes ayer se dio a conocer, se decomisaron 360 ampolletas de fentanilo, los cuales venían en un paquete transportado por FedEx hasta esta ciudad vía aérea. Bertín calificó la droga como muy peligrosa, ya que puede provocar la muerte de quienes la consumen. Ayer le presenté a usted el caso eh, este muy sonado, por cierto, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, eh, donde Miguel Mora, Miguel Mora Marrufo, eh, hace un exhorto sobre todo al Servicio Médico Forense para que todas aquellas eh, prácticas forenses se hagan al 100% y de manera adecuada, en virtud, decirle a usted, de que, bueno, pues eh, desafortunadamente se dio un dictamen de una persona que había muerto aparentemente por asfixia cuando esto no era así. Murió por la ingestión precisamente de fentanilo. Por eso lo menciono en este momento. Es gravísimo este consumo de fentanilo. Me encantaría hacer todo el programa hablar de fentanilo, de esta sustancia asquerosa, terrible, que ha cobrado la vida de muchas personas en una combinación de esta sustancia ilícita y que, bueno, eh, habría sido hoy el objeto, sobre todo, eh, del tráfico por parte de, eh, de narcotraficantes, a raíz de que esta droga es eh, mucho más potente y por lo tanto se puede transportar de una manera más sencilla. Es el problema. Se puede transportar muy fácilmente. Y el transporte, digamos, de lo que se pudiera hacer eh, 100 gramos, es tal vez el equivalente de 3 kilos de otro tipo de droga. Eh, es por eso la gran letalidad de este asunto. Eh, vamos a hablar más adelantito de la apertura de los eh, centros de enseñanza de artes marciales. Es, es muy importante también mantenerse... Eh, en nuestro equilibrio emocional, cuando usted estudia artes marciales, aprende un control también emocional, disciplina, claro. Todas las artes marciales son disciplina. El público chino, japonés, coreano y últimamente, por supuesto, eh, yo podría incluir también el box. Se habla de una disciplina y eh, de una destreza, desde luego. Ahorita vamos a abordarlo con don Jorge Leos de quien más adelante nos va a hacer una llamada telefónica para poder escuchar este tema tan importante. Bueno, eh, ayer el jefe del Ejecutivo Estatal presentó una serie de imágenes que dan pistas acerca de quién es la persona que gobierna actualmente el Estado. La imagen muestra un pequeño de escasos dos años en promedio que se lleva el pulgar derecho a la boca, camiseta blanca, tal vez en calzones del mismo color, un niño de apenas un año, cuatro meses aproximadamente. Luego lo corroboré eh, en la edad. Inmediatamente las señoras me dijeron, no, no tiene ese niño cinco años, tiene menos, claro, por supuesto. Decía el gobernador, ahí yo ya tenía la edad suficiente, eh, las canojías suficientes para poder de alguna manera eh, llevarme la olla de los frijoles, lo que quedaba, eh, ahí en la terraza, la terraza de... De palitos de madera sostenida por dos grandes traves. Y en base a eso, bueno, pues eh, eh, yo ser el, el que me comía los últimos frijolitos. Y por eso a mí me gustan los frijoles, no se puede negar la, la cruz de la parroquia. Mencionaba el gobernador de Baja California ayer, que presentó precisamente estas imágenes, las imágenes muy bondadosas, por cierto, también presentó a toda su familia. Y eh, justo cuando estaba haciendo esta presentación, entiendo que hubo un corte de la imagen. Después se volvió a restablecer más adelante y eh, luego volvió a hacer énfasis. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Algunas personas me dicen: ¿hasta hiciste una nota? Sí, claro, por supuesto, me pareció muy interesante. ¿Por qué lo hago? Porque básicamente en torno a esta eh, situación mencionaba el gobernador. Por eso los niños me dicen Jaime, porque lo ven con toda familiaridad. Y presentó una serie de fotografías, entre ellas, eh, yo no sabía que su papá, al ser militar, también habría eh, trabajado en una estación de radio. Pues eran diez hermanos, ¿cómo le iba a alcanzar el recurso? Mira, aquí tengo el audio, escuche usted. Se lo presento a continuación. Días, al estudio, el señor Enciso y mi padre este... Ahí estaba trabajando desde muy, muy en la madrugada y luego después pues tenía como cinco trabajos. Tenía vendía carros, vendía terrenos, era locutor, eh, tenía su pensión del de ejército, pero no le alcanzaba para diez hijos. Imagínense, tenía que tener 10 trabajos. A ver otra foto. Ese es mi padre, miren, recién casado para que vean. Todo una personalidad, un hombre muy bien presentado. Mi madre, muy linda, ya fue reina del carnaval, eh, allá en Mazatlán. Y mi padre aquí están recién casados, precisamente. En 1939 se casaron. En otra foto. Y aquí estamos, eh, la familia. Van a ver aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Es Elizabeth, mi hermana, la única que ha este, padecido. Es Rosalinda, es de Jesús Manuel, es el doctor. Ajá. Con el que tú trabajaste, doctor sí, Héctor Bonilla. Doctor Bonilla, Arturo, que es el actor en Hollywood, que ustedes lo han visto en algunas carteleras. Oscar, Armando, María de Lourdes y Alberto, el mayor. Él fue quien nos pagó la escuela a todos, el mayor. Y aquí estoy yo, siempre me tenía muy cerquitas ahí porque me tenía que controlar, Alberto. <laughs> ese, es, ese es su gobernador a los uh, nueve años de edad. Este, ¿Tienes otra foto por ahí? Esta foto es cuando mi madre me hace mi pastel, te de tener tantos hijos a todos, nos hacía pastel todos, todos nuestros cumpleaños. Y aquí ven, es una velita de un año. Ese es el patio de la casa, esta es la pared de la casa, como ven, ni siquiera estaba emplastada, ¿verdad? Y esa es la casa donde yo nací, en la Comunidad Libertad. Ahí estoy de un año. Y luego acá, este, en, cuando me estoy comiendo los frijoles, si puedes poner esa foto, pues ya, bueno. Esa, esta belleza es mi madre. Ahí, como la ven, miren. Ahora ya ven, porque mi padre se enamoró de ella. Esa es mi madre, sinaluense, belleza sinaluense. Y aquí, pues yo ya tengo eh, como tres cuatro meses más de mi cumpleaños. Yo ya tenía la autoridad para sacar la olla de los frijoles y e irme al patio. Siempre me dice que por qué salgo tanto a las, a las terrazas, porque me gusta estar al viento así, que me dé el aire y abierto. Y me salía también yo de la cocina, de que era una cocina muy chiquita, y yo me salía y me comía los frijoles. Ah, mano, por eso me dicen que por qué me gustan tanto los frijoles, porque es una cosa que la cruz de la parroquia no se puede esconder. Bueno, pues ahí tiene usted una serie de imágenes sobre todo que muestra, en este caso, desde un punto de vista eh, psicológico, el por qué se identifica tanto con los niños el gobernador de Baja California y también con la familia, con la necesidad de la familia. Es decir, cuando eh, acude a algún lugar eh, lejano, donde hay personas con eh, graves necesidades, eh, entiende muy bien que hay que suplirlas urgentemente porque ya las padeció. Y solamente cuando uno eh, padece, cuando uno sabe, eh, cuando uno recuerda esos olores de la ropa del hermano que te la donó y después tú al siguiente hermano, y cuando sabes muy bien que lo prioritario pues es la alimentación, bueno pues ahí tiene usted la razón por la cual tiene un programa vigente de alimentación. Un programa que se ha extendido después de la entrega de dos millones eh, prácticamente de despensas en todo el territorio de Baja California, bueno, pues ahora se da precisamente esta condición. Así que, bueno, pues ahí tiene usted esta eh, nota informativa que le habríamos presentado a usted eh, y que, bueno, pues eh, ahí queda, eh, queda desde luego para la historia y queda muy eh, preciso en este caso el hecho de conocer de las sensibilidades que se tienen aquí y sobre las necesidades que hay desde luego aquí en Baja California. Y bueno, hace falta eh, no solamente que se unan las voluntades, sino que se conozca también. Eh, grandes empresarios han apoyado, de esto sí tengo que subrayar, para en este sentido eh, se logren las despensas, se armen los paquetes. Ahí, en esas imágenes, radica el sentido por el cual el gobernador de Baja California de pronto dijo, los niños de la escuela tienen que comer, tienen que recibir alimento. Ahí, ahí radica su programa, en este conocimiento de las necesidades humanas. Y muchos otros programas más. Es una manera de entender quién nos gobierna hoy en Baja California. Vamos a la línea telefónica, don Jorge Leos, le saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Qué tal, Odilon. Muy buenos días, como siempre. Un placer escucharte en las mañanas Ya el café sin escuchar tu programa no sabe igual. <laughs> muchas gracias, muchas gracias. Qué amable. Bueno, pues hablemos de un tema que es muy importante. Ya hablaba yo de los gimnasios, de la necesidad de hacer ejercicio. Sí, claro, uno puede quedarse en su casa, pero no estático. Hablemos entonces, pues, eh, eh, de todo, de toda, toda aquella actividad que implica además una disciplina y bueno pues lo escuchamos con muchísimo gusto adelante por favor sí así es mira Dylan. este como 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 lo decías hace, hace unos momentos aquí en tu programa este, afortunadamente la pandemia se ha venido controlando pero hay que ayudarle hay que ayudarle al, al cuerpo generando generando haciendo ejercicio Sí, lo mencionamos hace un momento. Mucha gente se ha recuperado con más facilidad que otras. Y, y si lo analizamos y vemos el por qué, es porque una persona que hace ejercicio, que tiene una alimentación sana, ¿sí? una alimentación adecuada, esta que fortalece su sistema inmunológico, claro. y es lo que venimos haciendo nosotros los antemarcalistas. Nosotros fortalecemos no nomás el cuerpo, sino el alma, el carácter del individuo. Nosotros. En Álvarez Carate Tim y en nuestras escuelas del sistema alzas de combate, observamos medidas de sanidad muy elevadas. Tratamos de, de, de tener los controles adecuados para que nuestros alumnos re, no corran ningún riesgo. Nosotros estamos proponiendo pues, la sanitización de los doyos, la, la toma de la temperatura, los tapetes sanitizadores, los gel, y mascarillas. Y eso es con la intención de, de, de ir pasando la pandemia eh, con, con mayor salud. Nuestros alumnos y la gente en general deben hacer ejercicio. Eso fortalece el sistema inmunológico. Entonces, ojalá ojalá, y las autoridades se den cuenta de que, de que fomentar el deporte nos va a ayudar a salir de esta pandemia con mayor facilidad. Ojalá el, el secretario de Economía Sustentable, el secretario de Salud, el director del Instituto de Movilidad Sustentable, apoya la apertura de los centros de enseñanza de artes marciales. ¿sí? A través del sistema, a través del ejercicio podemos fortalecer el sistema inmunológico y salir más pronto, más, más pronto de esta pandemia. Mira, hace rato lo mencionabas, ¿no? Este encierro solamente nos ha incrementado la obesidad, la diabetes, el alcoholismo, la, la violencia, y no se ha detenido la pandemia, ¿eh? La pandemia sigue ahí, tenemos, tenemos que aprender a vivir con ella, tenemos que aprender a sobrellevarla, tenemos que fortalecer, insisto, el sistema inmunológico del, del individuo para que esta pandemia pues, pase a la historia lo más pronto posible. No entiendo, digo, si ya abrieron los, los gimnasios y lo que yo quisiera, pues, obviamente, es que todo tipo de actividad que permite el reforzamiento del sistema inmunológico debería ya paulatinamente, por supuesto, de reabrir, o sea, yo yo creí la verdad que ya estaban abiertos los, eh, vamos, los centros de artes marciales en su conjunto, entonces todavía siguen cerrados. Además, hay que considerar que tienen pocos alumnos. Así es, mira, nosotros tenemos espacios amplios en nuestros gimnasios, son muy limpios, realmente los gimnasios de artes marciales observan una sanidad extrema porque es parte de la disciplina del estudiante, de los maestros. Además, tengo que eh, informar que la mayoría de los artemarcialistas nos certificamos en el manejo del COVID. O sea, no hemos estado dormidos en nuestros laureles esperando que la autoridad nos dé permiso de abrir los, los doyos, sino nos hemos, nos hemos preparado para el manejo del COVID con empresas debidamente certificadas y tenemos nuestros certificados como artemarcialistas en el manejo del COVID. Y, y, y cosas irónicas, ¿no? De repente ves bares y restaurantes donde la gente está sin cubrebocas, y nosotros los artes los gimnasios como vieron mencionabas también el boxeo sí. los gimnasios de mucho de mucho este, respeto eh, no nos dejan abrir o sea no nos han permitido dar nuestras clases entonces pues cómo vamos a ir contribuyendo al, 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 a la disminución del covid si la gente está sedentaria en sus casas claro. mira este, tú lo dices todos los días aquí cada vez hay más violencia y esto se debe en gran parte también al encierro. Y entiendo, entendemos nosotros como maestros, como instructores, que el encierro es necesario. Pero también de manera paulatina hay que ir incorporando esta nueva forma de vivir a la, a la, a la cotidianidad. Porque de alguna manera este, el COVID llegó para que va, para quedarse. Entonces, pues hay que, hay que aprender a vivir con ello. Hay que tomar las medidas necesarias para evitar los contagios. Pero también fortalecer el sistema inmunológico haciendo ejercicio, una buena alimentación y con eso lo, lo vamos a ir venciendo poco a poco. Claro, y es que obviamente dice la filosofía arte marcialista, tienes que prepararte para enfrentar al enemigo y en este caso el enemigo específicamente es el COVID-19, un virus que puede ser combatido a través del reforzamiento del sistema inmunológico. Así que bueno, pues ahí está, en el planteamiento del problema está la respuesta. Tienen que abrir ya los centros de adiestramiento físico y por supuesto con todas las medidas que ya se tienen. Y yo también lo he visto en la calle, por ejemplo, dicen los taqueros: mira, pues yo estoy aquí para llevar, pero ponte ahí en ese escaloncito sentadito, ahí no te ven. Ahí está una panel donde si pasan los inspectores no te ven y yo te llevo los tacos. Es decir, o sea, no hay medidas de asepsia, así se, así se está trabajando en la ciudad de Tijuana. Y la verdad es que hay que ponderar a aquellos que sí, sí están haciendo todo hasta lo imposible por eh, poder combatir y estar organizados en contra de este virus. Yo creo que quiero agradecer muchísimo la entrevista. Algo más que nos quiera comentar. No, solamente el deseo de que la población se cuide, es muy importante que, que el virus no se propague, es muy importante que vaya en descenso, es muy importante que la gente adopte las medidas que, que ha decretado la Secretaría de Salud, pero que al mismo tiempo tengan una buena alimentación, empiecen a hacer ejercicio, que fortalezcan su sistema inmunológico, porque de que lo vamos a vencer, lo vamos a vencer, pero solamente unidos y trabajando, tomando las medidas adecuadas de precaución, vamos a poder hacerlo. Maestro Jorge Leos, le agradezco muchísimo, le mando un fuerte abrazo y esperemos que la próxima llamada sea para indicar que ya están abiertos los, los centros para artes marcialistas en la ciudad de Tijuana. Le mando un fuerte abrazo. Igualmente, que esté muy bien y felicidades por tu programa. <laughs> Gracias y muy buenos días. Bueno, pues ahí tiene usted entonces esta eh, información que es relevante, que es importante que es de conciencia, que es de generación y crecimiento de nuestro sistema inmunológico y en el cual obviamente todos podemos participar. Tijuana está en el segundo lugar, se ocupa el segundo lugar por manejo crediticio. Eh, decirle a usted que la calificación que le ha dado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a nuestra ciudad de Tijuana, la cual ubica... En el segundo lugar, a nivel nacional, entre los 50 municipios mejor evaluados por su manejo presupuestal, da hoy, eh, bueno, pues una, un 10 redondo de calificación a la ciudad de Tijuana y, sobre todo, al ayuntamiento de la ciudad de Tijuana que encabeza Arturo González Cruz. Así es de que a finales del año pasado, la calificadora crediticia Fitch and Ratings le dio a Tijuana la máxima calificación triple A, lo que le habría dado la posibilidad al municipio de refinanciar y reestructurar lo que deben la tasa muy baja que son los récords en México, pues lo más bajo del municipio ha logrado financiar para un préstamo, eso representa más de 500 millones de pesos de ahorros que se pueden destinar a otras actividades en la ciudad, precisa el reconocimiento de la Secretaría de Crédito Público, eh, vamos, una estrellita, así lo ponemos a la ciudad de Tijuana en el manejo de sus finanzas públicas, al Ayuntamiento de la Ciudad de Tijuana, el único en Baja California, representa un galardón, además de que también le otorgaron el primer lugar a Tijuana a nivel nacional en transparencia y la rendición de cuentas, lo cual también es muy importante. Antes de ir a la pausa, quiero decirle a usted que se está ampliando el plazo para visitas no esenciales a Estados Unidos. Sí, lo sé, es una mala noticia, sin embargo, pues las, el tema de la contaminación... Allá y del contagio es muy grande. Eh, Arturo González Cruz indicó que se va a esperar el anuncio que haga la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el tiempo en el que se podrían reactivar los cruces turísticos a San Diego, lo cual estaba previsto para el 21 de julio y ahora se sabe que se revisará nuevamente en el mes de agosto, es decir, cada vez vamos más. Ya sé, mucha gente me dice, ¿ya quién? Necesito ir al banco porque tienen cuentas allá o tienen algún tipo de interés importante. Y no pueden hacerlo a raíz de que la prohibición sigue vigente para no esparcir eh, con más fuerza el contagio. Así que bueno, vamos a esperar a que nos den información muy precisa. Son las 7 de la mañana con 52 minutos. Eh, ¿Continuamos con información? Sí, continuamos con información. Eh, ah, no, sí, vamos a, una, a hacer una pausa, perdónenme usted. Ah, hacemos una pausa y regresamos. Está usted en mesa informativa. de lluvia, tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. El viento extremo y las grandes cantidades de agua replandecen la tierra, arrasan objetos, provocan inundaciones y desbordan ríos y lagos. Infórmate y atiende las indicaciones oficiales. Ten a la mano un kit de emergencia, ponte a salvo y sobre todo, no intentes cruzar ríos, arroyos o pasos a desnivel. Con agua trabaja 24 horas al día por fin. Ayúdanos a protegerte. Gobierno de México. Bueno, ya regresamos con usted rápidamente. Son exactamente las 7 de la mañana con 54 minutos. Casi me paso el corte eh, de noticias. A veces uno entra directamente a la información y eh, se sigue, se concentra, se eh, mete de lleno al tema. Eh, la imaginación, el cerebro va directamente a lo que se está diciendo. Y bueno, se olvidan algunos detalles técnicos, pero agradezco mucho allá en la cabina que me apoyen en este caso para poder llevar a usted la información. Eh, estoy en espera de una llamada telefónica. Más adelante le informa a usted. Vamos a platicar con el legislador Rodrigo Táñez en unos minutos más. Y eh, bueno, tendremos eh, información sobresaliente en torno a una serie de aspectos importantes, entre ellos el tema del matrimonio. Eh, igualitario, veremos cuál es la opinión de los legisladores en este sentido, un tema eh, complejo en este caso donde, bueno, pues yo la verdad eh, me reservo mi punto de vista en virtud de que no quiero polemizar ni tampoco llevar hacia un extremo o a otro a la sociedad, la sociedad es la que tendrá que eh, identificar eh, cuáles son en este caso sus derroteros y cuál es su información en este sentido. Vamos a continuar con información, eh, desde luego, relevante. Vamos a continuar con información para decirle a usted que, bueno, se me salió de internet el teléfono, pero ahorita vamos a regresarlo. Decirle que el secretario para el manejo, saneamiento y protección del agua del Estado, Luis Salomón Faz, aseguró que la limpieza del río Tijuana se cumplirá de acuerdo al plazo de 60 días otorgado por el gobernador Jaime Bonilla. Y refirió durante la transmisión matutina con el mandatario estatal que los trabajos de limpieza llevan un 5% de avance aproximadamente y está por iniciar la fase más pesada con la remoción de árboles y maleza. Destacó que como parte esencial, como parte importante de este sistema de limpieza, eh, bueno, hay objetivos ya trazados y yo lo escuché ayer, eh, dijo. Señor gobernador, usted me dio 60 días. Y el gobernador dijo, sí, pero ya pasó una semana. O sea, ya son menos. Ya por lo menos eh, pudieran ser 56 días, ¿no? Al proporcionar un informe sobre estos trabajos, asegura que ayer se movilizaron alrededor de 906 metros cuadrados de asolve. 906 metros cuadrados de asolve para un total acumulado de 13.294 metros cuadrados que ya se han removido a la fecha y agregó que ya son dos las empresas que llevan a cabo estas labores, las cuales tendrán una duración aproximada de 60 días y en las próximas horas se estaría integrando estos trabajos, una tercera empresa, para en este sentido avanzar. Y bueno, pues eh, decirle que eh, básicamente eh, tenemos eh, eh, información desde luego sobresaliente en este sentido. Y sobre todo eh, decirle que después de esta limpieza eh, tendremos no solamente un río que se va a ver eh, prístino corriendo agua de lluvia, eh, que lo cual es muy bueno, eh, sin tanto escombro, claro, también esto es muy bueno, pero lo importante en este sentido sería eh, no tener contaminación. Que esto le deja un espacio de silencio, porque van años, años, en los cuales no eh, tenemos esta certeza en base a esta condición que hoy presenta, desde luego, eh, pues el hecho de que corran aguas negras por el río Tijuana hasta la desembocadura con el Océano Pacífico. No un día, siempre permanentemente de aquellas personas que se conectaron al sistema y que no solamente están tirando los desechos eh, de una familia, sino básicamente lo hacen alrededor de los desechos industriales también. La combinación entre eh, coliformes, eh, ácidos, aceites, grasas, en fin, todo ese tipo de situaciones que hoy... Eh, bueno, pues nos ponen en un eh, gran predicamento a nivel internacional. Obviamente los Estados Unidos han presentado sendas eh, quejas en relación a esta situación que hemos vivido por mucho tiempo, la situación de contaminación, y claro que tienen razón. Vaya que sí tiene razón. Ahí, ahí, ahí estamos. Ya tenemos la llamada telefónica. Agradezco al diputado Rodrigo Táñez que se comunique con nosotros y nosotros con él además. Le saludo con mucho gusto. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Adilón, muy buenos días. Muy bien, aquí estamos. Con, Te mando un fuerte abrazo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Con muchos temas de Congreso, con, eh, bueno, algunos son muy polémicos, como en el caso, por ejemplo, este de... Eh, el matrimonio igualitario, eh, pero lo escuchamos, ¿cuáles son sus posturas eh, adelante que han sido, por cierto, muy demócratas? Así es, Odilón. Te comento, el día de mañana tenemos sesión ordinaria en el Congreso del Estado, en el Pleno Virtual, debido a la contingencia sanitaria que ya todos conocemos y que debemos de seguir cuidándonos todos. Existen varias iniciativas de reforma que ha generado muchos de qué habla. Para empezar, y trascendentalmente, la reforma al poder judicial del Estado. Se está planteando una serie de reformas al poder judicial donde en primera en primera parte se elimina la figura del Consejo de la Judicatura. Así es. Lo que nosotros vemos de una forma que no es precisa y que no sería operante lo que se propone venga a sustituir el Consejo de la Judicatura, que lo han llamado Comisión de Vigilancia. Vemos que el artículo siete constitucional habla muy claro de que no se puede ser juez y parte. En esta Comisión de Vigilancia que se plantea sería manejada por cinco magistrados. Actualmente el Consejo de la Judicatura es conformado por siete consejeros, dos magistrados, dos jueces, dos ciudadanos y un secretario. Entonces, vemos que la impartición de justicia no mejoraría en el Estado. Estamos de acuerdo que hay que mejorar el Poder Judicial, hay que hacerlo mejor, que sea más pronta la impartición de justicia, pero estamos viendo... Que con esta serie de reformas no se estaría logrando el objetivo de ser más precisos y ser más eficientes en la impartición de justicia. Por otro lado, se está modificando también el mecanismo donde se establecen los comos para postular nuevos magistrados. Estaríamos volviendo a un esquema que ya se había vivido en otras épocas y que no se había caracterizado por ser el mejor. Entonces, ¿estamos de acuerdo en mejorar el Poder Judicial? Sí, pero no estamos de acuerdo en eliminar el Consejo de la Judicatura. Odilón. Sí, hemos escuchado el argumento en el sentido de que el Consejo de la Judicatura no ha funcionado como se debiera, que además es costoso. Eh, en fin, los argumentos específicamente para el planteamiento de la desaparición. En torno eh, a esto surgió también de un grupo de abogados que incluso llamaron al programa para decir: Oigan, estamos ya que se abran los juicios virtuales, pero no quieren el Consejo de la Judicatura no nos eh, representa tampoco. Eh, entonces, eh, al no ser eficiente es que se da este planteamiento, diputado. Así es y e insisto, sí que se, que se mejore, que se fortalezca el Consejo de la Judicatura, pero busquemos Mecanismo donde el mismo Consejo de la Judicatura, con la figura que ya existe, se pueda fortalecer y mejorar. Estamos viendo que lo que se plantea que viene a sustituir al Consejo de la Judicatura, la llamada Comisión de Vigilancia, no tendría mejores resultados que lo que está actualmente. Entiendo. Por eso la, la población, al, al no tener tanta información en un tema que a veces resulta técnico, diputado, no es un tema de, de abogados, eh, de juzgados, eh, eh, de la aplicación de la norma. Eh, por eso a veces la comunidad no tiene eh, punto de vista en este sentido, excepto el punto de vista eh, sencillo, el punto de vista más entendible. Si no funciona, pues hay que cambiarlo, quitarlo o modificarlo. Pero bueno, eso se estará entonces debatiendo en el, en el Pleno, eh, diputado. Así es, el día de mañana habremos de poner las posturas en la mesa, habremos de debatir y de llegar a una votación donde estoy seguro va a ser los argumentos técnicos, jurídicos, los que nos van a llevar a la votación y que el resultado... Va a ser positivo para Baja California. Sí, de hecho, de, eso quería subrayar, diputado Rodrigo Tañez, que el Congreso, que algunos habían advertido y dijeron, no, pues este Congreso va a ser siempre de un solo lado, hombre, se va a, a, a ir la balanza para, para un solo punto y los demás eh, diputados van a ser hasta de ornato, ¿no? Yo estoy, no, estoy, no estoy en acuerdo y los demás este, pasando iniciativas, pero no es así, ha sido una legislatura muy demócrata, eh, diputado Rodrigo Táñez así es, conforme ha ido madurando la legislatura, se han ido tomando decisiones divididas, ha habido dictámenes que se han rechazado, y poco a poco se ha ido abriendo más a el debate, a una argumentación sólida y técnica, y es algo de reconocer a todos los compañeros. estoy seguro que esta votación va a ser muy interesante, e invito a la ciudadanía a que esté atenta. Porque si bien, como comentas Odilon, pudiera verse como un tema técnico de abogados, sí. pero la impartición de justicia es vital para el desarrollo del estado. Claro, totalmente de acuerdo. Está pendiente también el tema de los matrimonios igualitarios. Eh, ¿Ese qué opinión le merece? Digo, si no quiere comprometer su punto de vista lo escuchamos mañana. Pero, no, yo he sido, sí. yo he sido muy transparente en mis opiniones, Odilon. Te agradezco. Eh, nosotros lo vemos de la siguiente forma. Ya existe una sentencia muy clara por parte del, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde hace varios años. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos han dado su postura con relación a este tema. Y nosotros, como diputados, debemos de separar los temas personales de los temas jurídicos legales. Estamos para interpretar leyes, estamos para regular las leyes estatales y en este tema en el partido Baja California lo hemos expresado de una forma muy puntual y clara donde debemos de respetar los derechos humanos de todas las personas donde se debe de respetar el derecho a ser feliz de todas las personas Odilon. sí sin distingos en este sentido gobernar para todos ella ya, ya lo habría mencionado en algún momento eh, el diputado Rodrigo Táñez. Aníbal Noé, Rodrigo. Otañez. Eso no se me va a olvidar, estuvo buenísimo, eh. en, una, en una entrevista en Mexicali. Quedó ¿no? para el anecdotario. Quedó para la historia, definitivamente, ¿no? Y sí, creo que hasta sí. resaltó más, ¿no? Cuando se despide eh, mi querido Jorge Eras, dice gracias, Aníbal. Óigame, no, es, es nada más, así me, me dice mi mamá cuando está enojada. ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pero ese es el Congreso joven que hoy tenemos, esos son los diputados jóvenes que hoy tenemos que son capaces de, de hacer, eh, bueno, en un, eh, bueno, o, eh, local parlamentario, eh, generar sus ideas y, y desde luego con un eh, enorme ánimo, que, que eso es lo más importante, diputado. Así es, así es, poner las ideas por enfrente, poner el, el debate por enfrente, la argumentación, que se dé el buen debate y lograr los mejores resultados para Baja California. Bueno, pues yo quiero agradecer, excepto que tengas algún otro tema que comentarnos, Rodrigo, yo con mucho gusto, diputado, te escucho. Invitar a la ciudadanía a que esté muy atenta a la sesión del día de mañana del Congreso del Estado y decirles que en el Partido Baja California estamos abiertos a la participación ciudadana, que se sumen a participar de una forma activa en la vida cívica del Estado. Oye, por cierto, antes de, de colgar e ir a otro tema, eh, ¿por qué no nos hablas un poquito de tu familia? Y lo digo así porque tú vienes de una cepa política por excelencia. O sea, me refiero a Luis Arturo Valdés Otañez, por ejemplo. Me refiero a, bueno, pues eh, eh, tu padre también, desde luego. Y tú eres una síntesis, básicamente, de todos ellos, eh, personas que nunca se quedaron callados y siempre estuvieron eh, aportando y siempre estuvieron... Además, eh, hay que decirlo abiertamente. Aprendiendo y acercándose a la universidad y a los libros para poder proyectar sus propias ideas. ¿Por qué nos hablas un poquito de ellos? Así es, Odilon, Como bien comentas, venimos de una eh, familia de participación ciudadana, Cierto. de un ejemplo desde casa, de no quedarnos callados, pero siempre en un marco de respeto, ser congruentes con nosotros mismos y con nuestras ideas con las personas que están alrededor de nosotros y que representamos, y luchar siempre en el beneficio de Baja California. Dejar de lado los temas de colores partidistas, dejar de lado las ideologías personales, cerrar filas y luchar hombro a hombro por lo mejor para nuestra ciudad, Tijuana, que estamos festejando 131 años de una historia espectacular preciosa la ciudad de Tijuana, donde el común denominador de las personas que es que hay tijuanenses de diferentes lugares del país. Hay tijuanenses por nacimiento o por adopción. Y donde el común denominador es que somos solidarios, trabajadores, echados para adelante, Odilon. Esa es la actitud de un Baja Californiano. Y con ese tipo de actitud, nosotros hemos aprendido a luchar, a no quedarnos callados, a hacerlo con respeto, y a darle para adelante, Odilón. Legislador Rodrigo Táñez, agradezco muchísimo esta entrevista del partido de Baja California. Le mando un fuerte abrazo. Un abrazo, Odilón, a ti y a todo tu auditorio. Buen día. Muchas gracias y muy buenos días. Bueno, pues ahí tiene usted el punto de vista de un diputado joven eh, con talento y desde luego con aprecio a la ciudad de Tijuana. Será muy interesante escuchar los debates, como bien lo apunta, con pleno respeto. Y en algún momento determinado tendrá uno que bajarse sus colores, que casi, bueno, obviamente es imposible, pero eh, la ciudad, el Estado, lo amerita. Así como le he presentado a usted eh, el contraste en torno a un gobernador que sabe de las necesidades de la población, creo que todos nos dirigimos al mismo punto, el bienestar de Baja California, el bienestar de nuestra eh, comunidad. Y de nuestras familias. Es decir, que bueno, hoy celebro que tengamos esta gran oportunidad. Digo, obviamente, hay legisladores eh, eh, jóvenes, eh, activos, eh, de diferentes partidos políticos, incluso, de diferente ideología, que en un momento determinado, ese es el, el poder, vamos, eh, del legislativo, el poder llegar a conclusiones que apoyen a una sociedad como es la sociedad baja californiana. Agradezco muchísimo a mis amigos, agradezco mucho a todos mis amigos que se comunican eh, eh, permanentemente con nosotros a través de los medios electrónicos. Gracias a todos aquellos que nos han estado mandando eh, eh, sus WhatsApps. Agradezco muchísimo a través del de número telefónico que eh, he puesto a su servicio y consideración, como siempre. Eh, creo que no tengo en este momento el internet conectado en el número en el teléfono. No, no, porque no se van aún. Vamos a verificar porque no, no, estoy, no estoy conectado todavía al internet. Pero un momento más, eh, y desde luego, como siempre, agradeciéndole el favor de su atención, eh, agradeciéndole también el envío de su información. Ahorita voy a abrir los mensajes que me está usted mandando con mucho gusto. Y decirle que de manera inmediata los reenviamos para que la autoridad se entere y, desde luego, bueno, pues le, le ponga énfasis. El número telefónico 663-200-5649. 663-200-5649 a su servicio. Repito nuevamente, teléfono en el cual se puede usted comunicar con nosotros, darnos su punto de vista, enviarnos su WhatsApp, sus grabaciones, sus videos. 663-200-5649. 200-56-49. El número para ganar un espacio en este programa. Bueno, decirle a usted también que tenemos eh, mucha más información. Eh, por tercer día consecutivo, miles de residentes de eh, la colonia, eh, bueno, perdón, de 20 colonias. Parte y sureste sufren corte de suministro de agua potable por fallas en el sistema de bombeo, según se informa eh, por parte de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, la Cesp, y ya ya tengo aquí el, el internet está entrando directamente y hasta llamadas telefónicas, fíjese, no pues así con este este asistente que tengo aquí de primerísima. Con todo gusto, ¿no? Pues así hasta el mundo lo tenemos ganado. Voy a la línea telefónica con mucho gusto, a sus órdenes. Buenos días, ¿con quién hablamos? Ah, buenos días. Es Ana María Tapia. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Bienvenida. Como, como, tratando de escucharlo, como siempre. Gracias. De, bueno, un comentario acerca de los. De un comentario, valga la redundancia, que hizo usted acerca de, de los matrimonios. Este, eh, igualitarios, ¿no? Sí, adelante, le escucho. Este, yo creo que está perfecto, que, que tienen que apoyarse, ¿no? Las, pero no llamarles matrimonios. Ok. Porque matrimonio viene de la palabra madre, que uniones igualitarias, con todo respeto. ¿Verdad? Sí, sí. Pero, 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 este, pero no llamarles matrimonios, pues. Eso se me hace fuera de lugar, pero que necesitan ser comprendidos y atendidos y permitidos, pues de acuerdo, de acuerdo. Bueno, muy buen punto de vista. Yo, en este caso, como le he mencionado a nuestro auditorio, no, no opinaré a favor ni en contra, sino simplemente daré oportunidad a que la sociedad se exprese. Y esta es una expresión muy justa de usted, y yo, como siempre, se lo agradezco muchísimo. Vuelvo a repetir, de acuerdo con que tienen todos el derecho de, de tener uh, uniones y, y, este, y, y, y tener todos los derechos de una pareja, ¿verdad? Pero no llamarles matrimonios. Este, una cosa es casados, es casa de dos. Pero matrimonio no. Es mi opinión mi personal. No y agradecidísimo por ello desde luego y gracias y obviamente la opinión pública ya se genera su propio punto de vista a raíz de escuchar también lo que dice la sociedad de eso se trata no muchísimas gracias gracias a usted hasta luego que tenga un muy bonito día gracias bueno el auditorio le agradezco mucho que se comunique con nosotros nos tome en cuenta y también desde luego eh, bueno pues tome en cuenta que la sociedad debe tener una mutua comunicación. la comunicación que se da de la sociedad en la sociedad es la mejor que se puede. Dar. además, no es, no es tendenciosa, desde luego, y cada quien tendrá la oportunidad de generar eh, eh, propiamente sus conclusiones. Eh, Muchísimas gracias. Ya tengo tu número para cuando lo necesite, Sandra Álvarez. Muchas gracias también, eh, Sandra, que se comunica con nosotros. Está muy al pendiente del programa. Agradecidísimo. Gracias, muchas gracias. Sí, hace un momento me decían en cabina, hay que dar el número telefónico de comunicación. Digo, también por la pandemia estamos de manera temporal en este número, pero en este se puede comunicar con nosotros las veces que usted guste. 663-200-56. 49 663 200 56 49 teléfono al servicio de usted igualmente me mandan aquí mmm, conferencias gratuitas a través de zoom muchas gracias eh, me dice una persona del público disculpa mi olvido no me presenté soy eh, conchita corona muchas gracias conchita seguidora desde hace más de 10 años creo dice o tal vez más Muchas, muchas gracias. Al contrario, yo soy seguidor de ustedes también. Eh, ella participó hablando de la, de, la, eh, de la tarjeta llave para no pagar, en este caso, lo que se cobra comúnmente en la caseta de paso entre playas de Rosarito, perdón, playas de Tijuana hacia playas de Rosarito. Un tema que ya ha abordado el señor gobernador y que nos dijo en su última conferencia, está enterado el presidente de México y tomará cartas en el asunto. Eh, me di a la tarea de buscar mientras escuchaba nuestra radio escucha qué significa matrimonio y eh, el nombre específicamente eh, establecido es unión de dos personas mediante determinados ritos o formalidades legales que es reconocida por la ley como familia. esa es la definición. En el catolicismo y otras eh, confesiones cristianas es eh, un sacramento que une indisolublemente a un hombre y una mujer, indisolublemente, por el que se comprometen a vivir de acuerdo a las prescripciones de la Iglesia. Y en este sentido, sí, yo podría decir que, eh, bueno, este carácter indisoluble del matrimonio en el pasado, es lo que hizo que se mantuvieran muchas relaciones. Es muy difícil mantener una relación con una persona, hasta eh, de amistad, familiar. Se necesita cierto criterio, cierto desarrollo espiritual, intelectual, para poder sobrellevar a, a una persona que puede pensar de manera diferente, que puede decir no cuando uno quiere sí. Eh, eh, lo pongo así en términos muy sencillos. Pero bueno, este carácter de indisoluble, lo cual implica un compromiso, a eso me quiero referir, eh, algunas personas han pensado que debería cambiarse y que la Iglesia pudiera ahora, y de hecho lo hace bajo ciertas circunstancias, poder casar o descasar a una persona de otra. Eh, si me permite usted solamente decirle que eh, el hecho de tener... Esta eh, posibilidad daría como resultado que cualquiera se case y se descase así como sea. Eh, como comprar calcetines, ¿no? Yo eh, quiero estos calcetines, ya no me gustaron, eh, compro otros. Ese carácter de la antigüedad próxima, no estamos hablando de muchísimos años atrás, en torno a hacerlo indisoluble, o sea, ahí estás, y mi hijita, a ver cómo le haces, pero sales adelante. Mijito, a ver cómo le haces, pero sales adelante. Es una obligatoriedad que llevó a muchos matrimonios a tener éxito, porque después de una crisis es posible que usted tenga éxito. Y otros tantos no. Y otros tantos a tener un gran fracaso. De tal manera, de tal suerte, que yo lo dejaría en este pensamiento, como eran los matrimonios antes, como son ahora. Y el criterio que se tiene que tener como principal fundamento para poder adquirir o tener un matrimonio. El criterio no solamente por la edad. Tengo 19 años, ya me puedo casar. No, pero tu edad intelectual, ¿cuál es? Ahí lo dejo. Eh, es un, un comentario y muy eh, personal sobre todo. Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Vamos a hacer una pausa. Ya 8,22. Regresamos rápidamente con usted. Está en Mesa Informativa. Soy su servidor Odilon García. ¿Sabía usted que hoy es más fácil que nunca cambiar su servicio de electricidad a un sistema solar? Usted podría empezar hoy en inversión inicial, sin costos de instalación, utilizando un sistema generador de energía limpia y renovable, con ahorros hasta un 60% de lo que paga actualmente. Nuestro servicio incluye mantenimiento totalmente gratis. Ya que su sistema estaría garantizado de por vida. Además, contaría con el respaldo de nuestra compañía con más de 20 años de experiencia en energías renovables. Llámenos hoy al 619-494-0521 para una evaluación gratuita con uno de nuestros especialistas y le ayudaremos a encontrar la mejor opción de sistema solar para que empiece a ahorrar. Nada está por encima de tu salud y tu seguridad. Esa es nuestra visión. Visión Ángeles. En Visión Ángeles Tijuana estamos felices de recibirte con los protocolos de seguridad y la ética que caracteriza al doctor Mario Vergara y expertos oftalmólogos de Visión Ángeles. Porque tus ojos no pueden esperar más y nuestra misión es luchar por la salud de tus ojos. Ven a Visión Ángeles y ya verás. De cerca bien, de lejos bien y con los dos ojos. 635-1841, USA, 619 869 Job. Tu INE te entiende. Tu derecho a identificarte es... Son exactamente las 8 de la mañana con 24 minutos, 8 con 24. Regresamos ya con usted y la transmisión en vivo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, para todo el mundo en la información más relevante que tenemos hoy para usted. Estaba revisando los mensajes que nos manda la población al número telefónico que le comenté. En unos instantes más voy a darle a conocer otro más que me mandan por WhatsApp. Dice, bonito y excelente día. Hoy nos lo enviaron, considero que el aspecto espiritual es muy importante para el ser humano. No entiendo por qué aún no permiten que se abran las iglesias. Mi nombre es Eva Delgado, tiene toda la razón. Si sí, es cierto, bajo medidas eh, sanitarias deberíamos de tener la apertura de los templos y, no sé, tal vez, puede, digo, con voluntad se puede dar todo. Eh, si quiere dejar unas dos personas o tres personas en una banca y eh, dejar otro espacio, y al final, pues no saludarse, no hablar, no, no platicar eh, una u otra persona, sino es utilizando el cubrebocas. Pero sí, efectivamente, no debemos olvidar que somos alma, que somos espíritu, que necesitamos alimento espiritual. Sí es cierto, Eva, tiene usted toda la razón. Le agradezco muchísimo que se comunique con nosotros. Totalmente de acuerdo. Necesitamos espiritualidad. Gracias por comunicarse con nosotros. Es usted un auditorio muy noble. 663-200-5649 663-200-5649 y vamos si necesitamos de las noticias que no necesitemos de lo espiritual. Claro que sí. Totalmente de acuerdo. No no dejo de lado este comentario. Es un comentario mucho muy importante y yo lo agradezco en toda la extensión de la palabra. Muchas muchas gracias. Gracias amigos por comunicarse con nosotros y enviarnos sus puntos de vista. Muchas muchas gracias. Eva, gracias, le agradezco mucho por este comentario que sale de lo más profundo del, del ser humano alrededor de una gran necesidad. Eva Delgado, muchas gracias. Cierto. Totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Si no tenemos espiritualidad, si no tenemos, eh, vamos, eh, ejercicio, fuerza. No, pues eh, no podemos quedarnos ahí. Eh, la razón en torno a esta eh, condición en la cual podemos llegar a estar viviendo un encierro que nos llega a desesperar es precisamente eso, la falta de la espiritualidad del de ejercicio. Todo nuestro respaldo a las autoridades, desde luego, para que eh, comiencen a reabrir eh, sin que, vamos, tengamos hoy... Eh, el riesgo de un rebrote, que ese es el problema. Que se reabra, porque vamos todos presionemos, y al rato que tengamos un gran problema, digamos, pues la autoridad, hombre, ellos fueron los responsables porque ellos abrieron. Entonces asumamos cada uno de nosotros nuestra propia responsabilidad en este sentido y brindemos, desde luego, todo el ánimo a la Autoridad para que haga su trabajo y todo el respaldo, por supuesto. Ante la falta de resultados eh, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, padres de niños enfermos con cáncer pidieron al Gobierno Estatal urgente intervención para garantizar la atención de sus hijos que tienen hasta tres o cuatro meses sin recibir el medicamento necesario para su tratamiento y que se encuentran en riesgo de muerte. Una comisión de padres encabezados por el presidente de la Asociación Civil Es por tu amor Emanuel eh, García abordaron al secretario de Salud del Gobierno del Estado Alonso Pérez Rico al plantearle eh, bueno pues que ha transcurrido un mes sin que el Instituto Mexicano del Seguro Social reciba oh, atienda y reciba a los pacientes nuestros hijos quieren vivir afirmó Sara Mendoza madre de Eric Mateo de cinco años de edad quien enfrenta la enfermedad desde hace poco más de tres años. También hay muchos niños eh, que tampoco están recibiendo el medicamento y que son pacientes nuevos. Hacemos votos porque esto tenga una solución inmediata. Aproximadamente un millar de restaurantes en la entidad, incluso algunos de gran tradición y antigüedad, decidieron no reabrir sus puertas debido a la gran afectación económica sufrida por la parálisis derivada de la pandemia", dijo Miguel Ángel Vadiola Montaño, dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canera, en Baja California. Restaurantes como Campana de Mexicali, los Chilaquiles en Tijuana, además de sucursales de cadenas cafeteras como Barista y Starbucks, harán otro tanto eh, la reducción en su presencia en el estado. Confirmó el dirigente en un resumen de la situación, esta que guarda el sector de la economía. Badiola mencionó que una nueva tendencia en la industria gastronómica será la apertura de espacios al aire libre en el restaurantes para facilitar su reactivación, considerando que esta opción facilita la atención a los comensales en mayor eh, condiciones de seguridad. Hasta el momento, 700 restaurantes registrados en Rosarito han reabierto sus puertas. 700. 500, luego de la aprobación correspondiente a la autoridad municipal y la sanitización, mientras que en Tecate el número llega a los 470 establecimientos. Solamente reactivados, operación 120-16 han definido que cerrarán sus puertas de manera definitiva. En el puerto de Ensenada existen eh, 1.470 restaurantes han reabierto 320, pero según los datos obtenidos por Canirac 200 de este universo cancelarán sus actividades. Mexicali y Rosarito está por definirse cuántos negocios no reabrirán. La mayor afectación se registraría en Tijuana, pues se calcula que de 400 a 500 restaurantes de un universo de 5000 negocios cerrarán sus puertas y tienen previsto cerrar Dos sucursales, por ejemplo, eh, Baristi, Starbucks, otros dos restaurantes, los Chilaquiles, dos más, y uno ubicado en la recta del fraccionamiento Chapultepec, entre otros, agregó Badiola Montaño. Y es que todos ya teníamos muy establecido por años la realidad en la cual vivíamos. El abrir su restaurante, tenerlo por supuesto techado, algunos, eh, digo por manera de pensar diferente, eh, colocaron terrazas, muchas de ellas no utilizadas por el sol, por el por el humo de los carros, en fin, el polvo. Pero ante la realidad que hoy vivimos, un restaurante más al aire libre podría ser un eh, buen resultado que los restaurantes a puerta cerrada. Y es más sin ventanas. La aplicación de una ventana es muy importante hoy pues para que circule el aire y haya mayor protección entre la población. Eh, ha respondido el restaurante, por ejemplo, en, eh, en otros eh, países del mundo, con la colocación de una pantalla transparente, le llaman screen, para evitar que alguien escupa cuando habla a otra persona, y en ese sentido, bueno, pues atender el tema del de COVID y de su propagación de manera eh, mucho más eh, eh, sencilla. El gobierno de Baja California, que encabeza a Jaime Bonilla Valdés, resolverá de una vez por todas el problema internacional de la contaminación de playas de Tijuana y de paso dejará de contaminarse la playa de Imperial Beach, donde la basura y las descargas de aguas negras provocan un daño ecológico importante. En múltiples ocasiones han tenido que cerrar la playa. Usted lo sabe, hay letreros que hay, eh, dice playa contaminada. Y no por ellos, por nosotros. Esto nos generaba, lo dijo el gobernador, críticas a nivel internacional. Se buscó tomar acciones concretas para atender este añejo problema desde la campaña. El gobernador Jaime Bonilla se comprometió a mantener las playas limpias y evitar así que llegue más contaminación tanto del lado mexicano como del lado americano en Imperial Beach. Por eso se decidió instalar unas bombas y unas máquinas trituradoras de basura para ahí mismo triturar. Sí, pero no estamos hablando de un papel. Estamos hablando de zapatos, llantas, todo tipo de desechos. Evitar que se tapen los conductos de agua, dijo eh, el secretario general de gobierno Amador Rodríguez Lozano. En su carácter de secretario general, Amador dijo que las administraciones estatales anteriores no hicieron nada al respecto. Y esa contaminación que llega a Imperial Beach nos daba una mala imagen a nivel internacional, por lo que se decidió que el lugar adecuado para la instalación de las máquinas era junto a la estación de bomberos. Rodríguez Lozano, acompañado de Rafael Echegoyen, director del Instituto de Movilidad Sustentable y Transporte de Baja California, y el director de Transporte de Tijuana, Gabriel Lemus, agradeció al Ayuntamiento de Tijuana que encabeza Arturo González y también a Eligio Valencia, quien ayudó a negociar este terreno donde se instalarán estas máquinas, como le decía usted, son máquinas trituradoras, bombas de la cual era propiedad la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, era desde hace muchos años un sitio de taxis. Desde que inició la administración se empezó a negociar con la CTM, que era la dueña de este terreno, y después de muchas semanas de negociación y de acuerdos, la cooperación... De Eligio Valencia, ya en este terreno quedó a disposición del gobierno del Estado. Y bueno, dijo: Queremos agradecer al Ayuntamiento de Tijuana por las facilidades para esta organización de los taxistas pudieran salir de este terreno y poder cumplir otro de los compromisos del gobernador Jaime Bonilla, dijo el secretario general. Destacó que con esta acción se tendrán eh, nuestras playas más limpias, se evitará que llegue más contaminación a la playa norteamericana. Y. Bueno, la verdad es que este es un tema que debió haber sido atendido desde hace mucho tiempo por las diversas administraciones. No se hizo, pero hoy, bueno, finalmente tendremos playa limpia. Eh, dijo Amador Rodríguez Lozano: ese es un gobierno en marcha, un gobierno que no se detiene, es un gobierno en marcha que quiere dar soluciones y cumplir con todos los compromisos adquiridos por el gobernador eh, prácticamente en campaña. Le comentaba usted hace un momento que el supervisor de la Policía Municipal de Tecate, Giovanni, fue detenido como parte del operativo que se montó este lunes para la detención de un presunto narcotraficante identificado como el Moreno. Al parecer es pariente del uniformado. En el operativo participaron elementos de la Marina, la Guardia Nacional, la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación. Las acciones se llevaron a cabo en la Colonia Juárez, donde se llevaría a cabo un cateo. Se trasladaron a la zona rural, sin que al momento se haya informado detalles al respecto, de acuerdo con información que no se ha dado a conocer y ha sido, ni ha sido confirmada de manera oficial, la gente apenas tenía un año de haber ingresado a la corporación y se le señala de presuntos nexos con el crimen organizado. Este es el tema. Ayer posiblemente usted escuchó, vio la presencia de un helicóptero de las eh, fuerzas federales que apoyó directamente a la realización de este operativo y bueno, finalmente eh, fue detenido este elemento. La información indica que la detención del policía está relacionada con la reciente aprehensión de Ismael, alias el Chiquilín, en la ciudad de Ensenada, ubicado a su vez como cabeza del cártel Jalisco Nueva Generación, en Tecate por la Fiscalía Estatal con antecedentes de haber pertenecido al cártel Arellano Félix como agente estatal, Agente estatal preventivo, por lo que fue condenado a nueve años de prisión. La detención de este último personaje se dio a conocer hace unas semanas por la Fiscalía General del Estado en un comunicado, un comunicado de prensa en el que indicó que fue resultado de un trabajo de investigación al momento de la aprehensión. Estaba en posesión de un arma, drogas. Ismael es señalado como el presunto responsable, junto con otros de colaborar eh, con vínculos al cártel Jalisco Nueva Generación. De la eh, creciente violencia que se vive en Tecate a causa de disputas territoriales con el cártel Arellano Félix, con quienes compiten por el trasiego y distribución de droga hacia los Estados Unidos, refirió la información que tendría que ser corroborada y confirmada. Es información preliminar que publica hoy precisamente la Jornada Baja California. En más información, preocupados por la salud de sus hijos, se encuentran alrededor de 200 padres de familia, le decía usted. Y que esperamos sean atendidos directamente ante la falta de medicamento y atención por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, ya que estoy hablando de Ensenada, hablaré también de Playas de Rosarito. La Secretaría de Integración y Bienestar Social del Gobierno de Baja California, a través de su delegación en Playas de Rosarito, entregó apoyos económicos a comerciantes afectados por la contingencia sanitaria a causa del COVID-19. Y que aplicaron a este beneficio mediante el programa Gente como Tú. La delegada del sistema en Rosarito, Tania Esquivel, informó que el pasado fin de semana entregó 14 apoyos de 3 mil pesos cada uno para comerciantes del mercado de artesanías de Playas de Rosarito. Este sector, comentó, ha sido particularmente impactado por la emergencia sanitaria, ya que su fuente de ingreso proviene del turismo, mismo que cesó ante la pandemia en la entidad. Y no necesariamente porque no quieran venir, sino uno, porque en los Estados Unidos cada vez es más difícil salir eh, del país para hacer alguna eh, visita de esparcimiento. Dos, porque Rosarito se protegió. Hoy Rosarito es una ciudad protegida a la presencia de turistas ante la condición que hoy eh, enfrentamos. Claro, es drástico, es... Eh, eh, es desastroso en un momento determinado hablar de ello, eh, sobre todo decirlo abiertamente porque Rosarito ha vivido del turismo en un grado superlativo, como lo ha hecho también Ensenada. Y tres, eh, básicamente la instrucción que ha dado la alcaldesa para librar al pueblo de Rosarito de contagio, en términos de que solamente permanezcan abiertos los comercios que son esenciales. Los demás no. Y con ello, tratar de evitar que se esparza este virus en la ciudad de Rosarito. Y esto le ha golpeado durísimo el sector turismo. Durísimo. Yo, yo sé, han pasado muchos días. Y la esperanza que mantenemos abierta es que nos vamos a recuperar todos. Pero la verdad es que sí, ha sido mucho, muy, muy largo el periodo. Allá en la Ciudad de México, el registro de COVID-19 reportó 4.000. 685 nuevas confirmaciones, con lo que el total acumulado de casos llegó a cuatro mil cuatrocientos en las pasadas 24 horas, también se sumaron 485 muertes por COVID-19. Hasta ahora han perdido la vida por esta causa, 35.491 personas en la República Mexicana. De acuerdo con el reporte diario, disponible en Internet a partir de las 20 horas. Hay 28.843 casos activos y 76.824 casos que son considerados como sospechosos. Esa es la estadística general que tengo a usted respecto al COVID-19. Un tema, eh, bueno, pues que nos mantiene eh, no solamente preocupados, sino ocupados en este sentido para resolver. Eh, desde luego, eh, ¿cómo vamos hoy a generar nuestra propia eh, vida eh, y, bueno, trabajo y esfuerzo alrededor de esta nueva realidad? Hay que tener en consideración que esto no va a cambiar, que así está, que así va a permanecer, eh, digo, durante un lapso bastante grande, de tal suerte que, bueno, pues eh, hay que adecuarnos, cambiar necesitamos cambiar de manera drástica. Ok, en más información quiero eh, comentarle a usted eh, en información de carácter eh, local eh, decirle que bueno pues eh, con este tema de la eh, combate a la contaminación también se abre un importante frente de batalla en contra de la contaminación eh, bueno pues eh, eh, por aire y en esto he estado insistiendo mucho con el secretario de Economía, Desarrollo Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Cariñán, a fin de que se mantenga este cerco sanitario alrededor de las eh, empresas o crematorios que, eh, bueno, desafortunadamente siguen operando y sin los. Eh, estándares necesarios para poder cuidar el medio ambiente. Hablo específicamente de la zona donde se encuentra eh, actualmente la colonia Cacho, eh, laderas de, de Monterrey, la presencia de la colonia La Sierra, eh, el cañón de la Piedrera, ahí hay un, un, un horno incinerador. Eh, que pertenece a Galloso y que desafortunadamente por las noches se echa a andar, ahí se creman cuerpos, algunos de ellos se afirma son personas que han muerto por COVID, y el humo negro que se esparce sobre todo en la noche, 11 de la noche, esa hora echan a andar los hornos, llega hasta las casas de los residentes. Es totalmente irregular, eh, un crematorio en plena zona urbana, no, definitivamente no. Pero por supuesto que no. Este tema es un tema en el cual o el incinerador se lleva a otra parte. Tienen recursos para ello. El problema es que les causa eh, mayor gasto a los señores. El hecho de que se tenga que trasladar el cuerpo hasta un horno incinerador fuera de la ciudad. Y dos, que se tenga que trasladar la ceniza para entregarlo a los familiares. Es un costo. Que al final del día lo absorbe la persona pero bueno encontraron un lugar ahí por el cañón de la piedrera y desafortunadamente han estado contaminando eh, espero que Mario Escobedo Cariñán no suelte el tema de las manos eh, ellos suelen esperar a que pase un tiempo que los ánimos de las personas que se quejaron eh, disminuyan y luego volver a contaminar algunos ya lo aceptarán pueden pues cierra la ventana ni modo así es aquí y otros seguirán la lucha por supuesto de eso, de eso por supuesto, claro que estoy totalmente seguro. Oiga, por cierto, eh, nuestro país, México, y sobre todo el centro de la República Mexicana, tiene que librar una batalla muy importante, la batalla por el cubrebocas. El gobierno de la capital, eh, el gobierno de la Ciudad de México, vuelve a colocar en la alerta máxima a 34 colonias tras el inicio de la... Eh, escalada de las medidas de prevención porque no se cumplen en amplias capas de la población. Aunque ya se sabe que tenemos que utilizar el cubrebocas y que tenemos que estar al pendiente de ello, muchas personas no les importa. Así es de que, bueno, hoy se abre un frente de batalla, la batalla por el cubrebocas. Es increíble la época que estamos viviendo, y el tipo de noticias que yo le tengo que dar a usted aquí. De las grandes guerras en el mundo, hoy se libra una gran batalla en contra precisamente de aquellos que no les importa y no quieren utilizar cubrebocas. Así es de que, bueno, tanto en el mercado, como en las tienditas, como en los eh, lugares de encuentro, las colonias más concurridas, en la calle, la incidencia del virus se traduce en una tasa de 388% por cada 100.000 habitantes, según los datos de la Secretaría de Salud, en la Ciudad de México, en la capital de México. La mayoría de las colonias eh, registradas en la lista oficial pertenecen a la periferia de la megalópolis mexicana, zonas eminentemente rurales donde la mayoría de la población trabaja, muchas veces de modo informal, en el centro y que por necesidad no han podido dejar de salir de sus casas, se desplazan cada día. Hasta dos horas en autobús, utilizando el metro de la Ciudad de México, este es el caldo de cultivo de la transmisión del virus. Yo le doy a conocer esto porque lo puedo extrapolar a lo que vivimos hoy aquí en términos del transporte público, aunque los transportistas hacen hasta lo imposible por sanitizar o por limpiar sus unidades, por descontaminar sus unidades. Es claro que muchas otras personas no les interesa. Suben sin cubreboca, van amontonados, a riesgo de contagio dentro de la población. Allá, por ejemplo, en la zona de Alnana, un barrio popular, situado en la zona centro-norte de la Ciudad de México, lo que hay es una mezcla de argumentos... Eh, Conspiranoides, ¿verdad? Así como eh, paranoia. Muchos creen que son falacias de optimista. Eh, por ejemplo, ponen el caso de Alberto Abad, el dueño de un puesto de gorditas. Si uno piensa mucho en la enfermedad, al final le va a dar a uno, dice. Nada más por pensar en la enfermedad. No, y por. digo, obviamente. Desde luego que uno se puede llegar a predisponer, ¿no? ser un poco hipocondriaco, pensar que se, que se está enfermo de todo, pero no se trata de eso, sino que esta gran falacia subyace el hecho de dejar de lado el. Bueno, si no pienso y me subo al metro y va lleno de gente, no me contagio. Ese es el punto. Bueno, si no pienso en la enfermedad y me subo al transporte nombre sea de Dios y no me voy a contagiar. Estamos hablando de algo que va mucho más allá de la fe y de la fe católica o la fe cristiana. Estamos hablando de una infección, de un virus presente en el mundo que se esparció en el mundo y que usted sabe muy bien, ahí están los números, ha cobrado la vida de muchas personas. Así que, bueno, el gobierno de la República en el centro, de México, recomendación de usar el cubrebocas ha sido uno de los grandes laberintos por el cual se ha enredado la propia sociedad. Algunos incluso hasta dicen que usar el cubrebocas hasta hace daño. Y básicamente lo que hay que recordar hoy, y sobre todo se lo digo a nuestra población fronteriza, es que cuando usted se pone un cubrebocas, usted está cuidando a las demás personas y al cuidar a las demás personas, de rebote, se cuida a usted y a los suyos de un posible contagio. Si los dos, usted y su interlocutor, usan cubrebocas y además están a una distancia de un metro y medio, dos metros, con más razón se están cuidando. Téngalo en consideración, es, es muy importante, no lo, no lo echen saco roto. ¿verdad? a veces nos vamos acostumbrando paulatinamente a este tipo de cosas vamos aceptándolo vamos relajándonos y luego viene un rebrote son las 8 de la mañana con 51 minutos 8 de la mañana con 51 minutos eh, bueno nada más antes de, de ir al corte por favor si me lo permite méxico aún no vence el analfabetismo por qué bueno, porque somos muchos, muchos mexicanos en la República. Se habla de 120 millones. Yo diría que ya somos más, pero bueno, la segunda economía de Latinoamérica carga con un lastre en su ansia de convertirse en una sociedad moderna, y este lastre general son aproximadamente 5 millones de personas analfabetos, en su mayoría indígenas, y una gran parte también son mujeres. Entre los valles brumosos de los altos de Chiapas hasta Baja California, por supuesto, pasando por Yucatán, es muy importante decir que hay personas que aún no saben leer ni escribir. O bien, sabiendo leer y escribir, ni escriben ni leen. Esto es un analfabetismo también. Yo lo pongo dentro de esta perspectiva, por favor. Eh, si usted conoce a alguien que tenga estas características, ayúdele. El Instituto Nacional de Educación para los Adultos, el INEA, es una solución. Y bien, si se trata de un niño, pues apóyele, con más razón todavía. Tiene que ir a la escuela, se tiene que formar. Son las 8 con 52 minutos. Pausa, regresamos. Estamos en la recta final del espacio informativo. Seguridad y la ética que caracteriza al doctor Mario Vergara y expertos oftalmólogos de Visión Ángeles. Porque tus ojos no pueden esperar más y nuestra misión es luchar por la salud de tus ojos. Ven a Visión Ángeles y ya verás. De cerca bien, de lejos bien y con los dos ojos. 635-1841. USA 619-869-9988. En estos días se cerraron las puertas de escuelas, negocios y casas. Pero se abrió la oportunidad de trabajar juntos abrieron las mentes para buscar soluciones, las ganas para ayudar a los que más necesitan y los corazones para amar con fuerza. Cuando las puertas se vuelvan a abrir, seguiremos ahí luchando unidas y unidos para sacar adelante al país. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Yo compro la fruta para mi juguería en el mercado porque está más barata. Para mi jugo de la mañana, yo voy por las naranjas a la frutería de Donal porque me queda más cerca. A mí me gusta comprar la fruta en el supermercado. Hay más variedad y así encuentro la que busco. Con competencia tú eliges. Un méxico mejores competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Confese. Confese. Puntome. Rápidamente de regreso con usted en este momento las ocho con cincuenta y cuatro minutos ocho con cincuenta y cuatro minutos. Bueno me dice del auditorio y, y si habrá un reparto equitativo de las vacunas en caso de que ya existan, pues eh, debo decirle a usted que los países más ricos del mundo, como los Estados Unidos por supuesto, van a acaparar. La vacuna contra el COVID. Hay una alerta general respecto a esto que le comento en este momento. Los expertos advierten que la principal iniciativa global sobre las vacunas contra el COVID permitiría a los países ricos acaparar existencias y dejar menos dosis a disposición de las personas de escasos recursos, vamos, de los pobres. Esta es una alerta global general políticos, la nota que proviene de Londres, funcionarios de sanidad se han comprometido públicamente a compartir de manera equitativa cualquier vacuna contra el coronavirus que resulte eficaz. Pero la principal iniciativa global para ello permitiría a los países ricos acumular existencia y dejar menos dosis a disposición de los pobres. Muchas voces advierten que sin intentos más enérgicos de obligar a las autoridades políticas, farmacéuticas y sanitarias a rendir cuentas, los países ricos acopiarán las vacunas, es decir, se harán de ellas en una competencia impropia para inocular a su población en vez de la población del mundo. Después del escándalo reciente cuando Estados Unidos adquirió una gran cantidad de medicamento nuevo contra el COVID-19, algunos pronostican una situación aún más perturbadora si se crea una vacuna eficaz. Se eh, investigan decenas de vacunas en este momento. Algunos países como Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos se han encargado eh, han encargado ya millones de dosis cuando aún no se ha demostrado que resulte eficaz la vacuna. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque tienen dinero. Ningún país puede comprar dosis de todas las vacunas en estudio. Muchos de los pobres no pueden hacer ese gasto especulativo. La iniciativa clave para ayudarlos encabe está encabezada por Gavi, una sociedad entre el sector público y privado, iniciada por la Fundación Bill Melinda Gates, que compra vacunas para el 60% de los niños del mundo. En un documento enviado a posibles donantes el mes pasado, Gaby dijo que es aporte de sus instalaciones de COVAX tendrán la oportunidad de beneficiarse de una cartera más amplia de vacunas contra el COVID-19. Dijo además que los gobiernos donantes eh, cuando se encuentren eh, la vacuna eficaz entre las inyecciones experimentales, esos países van a recibir vacunas para el veinte por ciento de su población a utilizar según el deseo de cada país. Esto significa que los países ricos firmarán contratos por su cuenta con las farmacéuticas y luego de obtener la asignación incondicional los países Donantes se alientan, pero no se obligan, desde luego. Así que, bueno, pues ahí tiene usted esta información, que es muy importante, y también es importante que estemos en el conocimiento de la misma. Eh, le diré a usted, porque así podemos exigir también como país. A mí me parece que cada científico en el mundo debería, eh, a través de la tecnología, hoy, cada laboratorio, conectarse con laboratorios serios, los laboratorios serios conectados en el mundo, básicamente, bueno, pues para que cada laboratorio vaya siguiendo paso a paso el desarrollo de las vacunas, y así en cuanto se encuentre alguna que valga la pena, todos los laboratorios del mundo tendrían esta capacidad de hacerlos reactivos, y no al final depender de alguien, que la hizo quién sabe cómo, bajo quién sabe qué técnica, para pedirlo y quién sabe en cuánto en cuánto eh, la va a llegar a vender. Lo dejo con esta reflexión si México supera los trescientos mil contagios actualmente, México como país, claro, no, no me gustaría que, que, que esto fuera y que nos diera un, como resultado estar en los primeros lugares, pero es la verdad. Si México supera los mil, ¿ya? Bueno, ¿a qué nos estamos arriesgando o exponiendo hoy? Cuando básicamente el primer país en el mundo de contagio, usted ya sabe muy bien cuál es, es Estados Unidos, aquí en esta zona fronteriza. Y lo digo para aquellos que quedaron descorazonados porque se va a volver a analizar cuándo regresa, cuándo podemos regresar a los cruces fronterizos. Tal vez valga la pena que no regresemos tan pronto. Estados Unidos es el primer lugar con 3.366.000 contagios. Brasil, 1.884.000. India está en el tercer lugar con 906.000 eh, contagios. Rusia tiene 738.000 contagios. Perú, 330.000. mil usted esta cifra que le acabo de dar. Chile, 317.000 y México en el sexto lugar con trescientos cuatro mil contagios en nuestro territorio, el primer lugar global en muertes es Estados Unidos, el segundo es Brasil, el tercero es Inglaterra y el cuarto lugar en muertes es México en el número número crudo número de muertes ya nos vamos le agradezco muchísimo el foro su atención. cuídese por favor. Pásenla muy bonito. Gracias Chuy en Controles Maestros y nos despedimos con nuestra frase de poder. Como siempre, queridos amigos, muy buena suerte. Amigos.